Buenos días, queridos niños y niñas. Nos es grato recibirles y darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar. Nos llena de alegría tenerlos de nuevo aquí. Queremos conocer y profundizar en la persona de Jesús. Que podamos encontrar a Jesús en nuestro diario caminar y nos enseñe a vivir como Él. Esto no es una tarea nada fácil, pero con Jesús todo es posible. ¡Comenzamos! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, Mamita María, Espíritu Santo, te damos las gracias porque nuevamente nos regalas otro año de catecismo. Te pedimos que en estas benditas clases que vamos a recibir aumentes nuestra fe, nuestro amor, nuestra confianza en ti, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Papá Dios, bendícenos, cuídanos y ilumina nuestro corazón. Amén. En esta unidad conoceremos los acontecimientos con los que Jesús concluye su misión y vuelve al Padre para seguir intercediendo por cada uno de nosotros. También reconoceremos cómo a través de la acción del Espíritu Santo prepara a los apóstoles para que ellos sigan anunciando esa buena nueva, el reino de Dios. Asimismo, descubriremos cómo cada uno de nosotros también estamos llamados a seguir anunciando ese evangelio, anunciar que Jesús resucitó y está vivo entre nosotros. Nuestro tema de hoy, queridos niños, es Jesús resucitó. 3 días después de que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día. Las mujeres fueron muy temprano a buscarlo a su tumba, pero no lo encontraron. La mujer María Magdalena, junto con otras mujeres, la acompañaron. Llevaban perfume. ¿Para qué creen que llevaba el perfume? Pues para untarle en el cuerpo de Jesús perfume, para embalsamarlo, para que, como una prueba de su amor. Pero cuando llegaron, no encontraron a nadie en el sepulcro. Únicamente vieron a 2 hombres resplandecientes con un vestido blanco que deslumbraba y le preguntaron que qué habían hecho con el maestro. Ellos le dijeron, no está aquí, ha resucitado. Ellas corrieron a buscar al maestro, a ver dónde lo podían encontrar. Y llegaron y se lo contaron a los demás apóstoles. Pero ellos no creyeron. No creyeron que Jesús había resucitado. Fíjense, queridos niños, también nosotros a veces nos sentimos muy tristes, como los discípulos al ver que su maestro había muerto y que ahora no sabían a dónde estaba. También nosotros nos sentimos tristes, como lo que pasó apenas. Ustedes bien saben que en esta semana se presentó un suceso donde todos sentimos miedo, ¿verdad? Con el temblor del día martes. También sentíamos mucho miedo y angustia, como los apóstoles hemos sentido. Pero fíjense que Dios, a pesar de todo, por eso ha vencido a la muerte. Y al vencer a la muerte, vence al odio, vence a las injusticias que pasan en nuestra vida, vence toda maldad en el mundo. Ahorita mucha gente está sufriendo también por inundaciones en su pueblo. En México ha habido muchas lluvias y aún aquí en nuestros pueblos también. Y también sentimos ese miedo. Pero siempre debemos de pensar que Jesús está con nosotros. Después de que Jesús resucitó al tercer día y que subió a los cielos y está ahora con su papá, pero Jesús también está con nosotros aquí y nunca nos va a dejar solos. A pesar de tantas cosas que ahorita estamos viviendo, Jesús está con nosotros. Siempre vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos acompañe. Cuando vamos a, como ahorita que ya van a entrar a la escuela algunos niños, pídale siempre al Señor, acompáñame Jesús. Mamita María, tómame de tu mano y acompáñame.
¿Por qué? El Señor nunca nos va a dejar. Recuérdenlo. El Señor resucitó y está vivo y está entre nosotros. Jesús es capaz de devolvernos alegría en situaciones difíciles. Por eso, chicos, cuando pensemos que las situaciones que vivimos a diario, de tristeza y de dolor, nos agobien, pensemos siempre que Jesús está vivo y Él no nos va a dejar. Él está con nosotros y entre nosotros. Él es más fuerte que todo lo malo que ocurre a nuestro alrededor. Nunca olvides que Jesús te ama. Finalmente, mis queridos niños y niñas, verdaderamente el Señor ha resucitado. Creo en Jesús que resucitó de entre los muertos. ¡Aleluya! Chicos, Jesús está vivo. Él venció a la muerte. ¡Resucitó! 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 ¡Aleluya! Venció a la muerte con poder, con poder. Venció a la muerte con poder, con poder. Venció a la muerte con poder. Se levantó. Resucitó. 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 ¡Aleluya! Niños y niñas, es momento de agradecerle al Señor Jesús por el encuentro que hemos tenido con Él en esta catequesis y porque ha resucitado y está vivo entre nosotros. Señor, te damos gracias por tu gran amor y porque nos permites conocerte y aprender más de ti cada vez que asistimos al catecismo. Gracias, Señor Jesús. Les recuerdo que mañana tenemos una cita muy importante con nuestro Señor Jesucristo, 11:30. No lo olviden. Y así podemos contestar nuestra bitácora. ¿Qué es lo que le entendimos al Evangelio? También los invito a que contesten las actividades de su libro, páginas 5 y 6, y su catequesis familiar, página 7. Que tengan un bonito fin de semana. Dios los bendiga.